création, c'est construire, déconstruire, intégrer et surtout essayer de nouvelles propositions. Con amigos de TechCetera, hoy tenemos los Buds Q, que son la apuesta de Realme, de audífonos realmente inalámbricos, precisamente de gama de entrada. Algo muy interesante es que fueron diseñados en colaboración con José Levy, que es el diseñador de Hermes, y prometen básicamente llegar hasta 20 horas de duración de la batería. En la vida real las pruebas que hemos hecho llegan hasta 17, pero pues es bien interesante que cada uno de los Buds Q tiene 40 miliamperios y la caja 400, y tiene un driver de 10 milímetros. Vamos a ver qué hay en la caja. Fíjense, se abre por abajo. Y ahora vamos a sacar el producto. Una de las grandes características es que obviamente son unos audífonos de gama de entrada, pero con un muy buen diseño. Vemos que tienen el logo de Realme aquí arriba. Los materiales de construcción pues no son de una gama muy alta, pero igual están bien. Aquí tienen los logos. Fíjense, les vamos a quitar esto para que ustedes puedan apreciar el producto en su máximo esplendor. Estos son una especie de botones táctiles o capacitivos. Y aquí debajo tienen una serie de, pues tiene una silicona precisamente que sirve de aislamiento a nivel físico. En esta parte de la caja vienen otra serie de siliconas precisamente para que se adapten físicamente al tamaño de los oídos de las personas. Como pueden ver, las que vienen puestas son las medianas. Aquí está el tamaño grande y el tamaño pequeño, lo cual es bien importante porque recuerden que en este tipo de audífonos inalámbricos las siliconas ayudan a aislar el ruido externo. Aquí tenemos el cargador, que como pueden ver es de micro USB 2.0 a USB-A, o sea, no es USB-C, lastimosamente, pero pues se sabía porque son unos audífonos de entrada. El material se siente bastante plástico, así que sorprenden por lo liviano también. Y aquí está la información para iniciar rápidamente, es cómo cargarlos, fíjense, cómo usar los controles táctiles. También que hay que descargar la aplicación de Realme Link. Información básica de producto. Cómo emparentarlos. Cómo autoconectarlos. Y demás. Como les decía anteriormente, sorprende por lo livianos que son. Solo 3.6 gramos. Y que tienen un modo de súper baja latencia que sirve para esos jugadores acérrimos que realmente necesitan unos audífonos inalámbricos no muy costosos y que puedan responder precisamente a lo rápido que funcionan estos juegos de shooting y demás que son multijugadores en línea. Y ahora vamos a probar los audífonos en modo normal. Y durante el juego los vamos a pasar a Game Mode. Así que aquí vamos. Ahora lo que vamos a hacer es pasarlos a Game Mode. Fíjense cómo suena de interesante. Y volvemos a Asphalt.
Ahora bien, tanto en el caso del Realme Watch como de los Buds Q, hay algo que no es tan chévere y es que toca instalar la aplicación precisamente para poder acceder a esas funcionalidades un poco más personalizables de los gadgets. Así que para los que no quieren crear una cuenta con Realme, pues ni modos, les va a tocar hacerlo. Bueno, ahora vamos a probar las opciones que da precisamente el panel capacitivo de los Buds Q. Fíjense cuando le doy doble tap, triple tap o el clic sostenido, las opciones son play o pausar, pasar a la pista anterior o a la siguiente o llamar al asistente de voz. Vamos a probar, por ejemplo, el clic sostenido. Open YouTube. A ver si llama al asistente. Open YouTube. Opening YouTube. Y efectivamente, fíjense, aquí nos abrió el canal de TechCetera. Hablemos sobre los Buds Q. Primero, el material se siente muy, pero muy plástico. Otra de las cosas que sería ideal para una siguiente versión es que sea en lugar de micro USB 2.0, USB-C para que cargue más rápido. Los materiales de construcción, como les decía, se rayan fácilmente, aunque pues los audífonos funcionan bien, no son la competencia para unos audífonos de gama alta. En general funcionan bien, el modo gaming tiene baja latencia, son cómodos, son ultra livianos, la apariencia no está nada mal, pero como les digo, tienen cosas por mejorar, como el panel capacitivo, tener más opciones precisamente para configurar los toques desde el app. Tienen sus problemitas, a veces se desemparejan y toca volverlos a emparejar desde el app porque solo desde los audífonos es difícil hacerlo. Así que toca abrir el app de Realme Link. Y para el que no quiere pagar de más, pero quiere unos True Wireless, no quiere cables, pues los Buds Q podrían ser una buena opción para los usuarios de entrada del mercado.